Congreso, de acuerdo con las estimaciones, proyecciones del INE, pues saludo para eso al consejero electoral Ukip Espadas Ancona, que está con nosotros y que le agradezco que nos acompañe. Consejero, gracias, buena noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, consejero, estos números que ya dije, estos 83 de 85 senadores para Morena, PT y Partido Verde, ¿qué tan probable es que se quede así, a dos escaños de tener mayoría calificada? Bueno, a ver, este es un proyecto que se ha presentado, lo estamos valorando, es decir, se trata de la aplicación de fórmulas legales. No hay mucho margen de interpretación, sin embargo, no es aún un acuerdo, faltan prácticamente dos meses para que este acuerdo se tome, y sin duda el ejercicio será revisado reiteradamente antes de que se plasme en un acuerdo que será votado el 23 de agosto. Uh-huh. 23 de agosto es la fecha. ¿Podría ser antes? No, la fecha está determinada. Ok, ahora, porque bueno, hay que recordar que en el Congreso que está por terminar, uno de los grandes temas fue este de la sobrerepresentación, que Morena y sus aliados tuvieron una presencia mucho mayor de la que les correspondía. ¿Se puede repetir esto ahora? A ver, el que los partidos políticos dominantes tengan una sobrerepresentación es una aberración establecida en la Constitución. Es decir, es una aberración. En el sistema político mexicano desde siempre ha habido una sobrerepresentación de los partidos con más votación, pero ese es el orden constitucional en el que vivimos. A mí no me gusta. Como diputado yo propuse una modificación constitucional para que fuera de proporcionalidad directa. Como militante político, después como opinador, siempre pensé que eso se debe cambiar. Pero el día de hoy es letra constitucional y los consejeros y los magistrados protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución. De forma tal, aunque a mí me parezca injusto, porque lo es, pues no está en manos ni del tribunal ni del INE eliminar la sobrerepresentación. O sea, eso es lo que dice la ley, eso es lo que es, y eso es lo que ustedes en el tribunal y en el INE, pues, procuran y hacen cumplir, ¿no? Eso es lo que dice la ley suprema, la Constitución. Sí, claro. ¿Está bien la Constitución? Yo digo que no. Pero yo soy un funcionario, a mí no me toca decidir si aplico la Constitución o no. Yo estoy obligado a aplicar la Constitución. Ok, eso y en el Senado. En la Cámara de Diputados, bueno, los números están ya también claros. ¿La tendrá la mayoría calificada Morena y sus aliados? Todo parece indicar que así será. ¿Hay alguna posibilidad de que esto no ocurra o depende solamente de las impugnaciones que analiza el tribunal? Dentro del orden constitucional, salvo que los resultados salidos de las urnas se modificaran drásticamente, no hay ninguna posibilidad de que la distribución de diputados y senadores se modifique de forma tal que las tendencias que se anunciaron desde los conteos rápidos se modifiquen mayormente. De acuerdo. Ahora, déjeme cambiar un poco de tema, consejero. Una de las intenciones del presidente López Obrador y iniciativas que están pendientes es pues modificaciones de fondo al Instituto Nacional Electoral, convertirlo en un órgano distinto, etcétera. Pero uno se pregunta, pues si este Instituto Nacional Electoral como está llevó a cabo las elecciones, elecciones limpias, elecciones legales y elecciones que favorecieron a la coalición del presidente, ¿cuál es el argumento para cambiarlos, no? ¿O habría algún argumento lógico para hacer estas modificaciones? Bueno, a mí ciertamente me parece que no. El instituto es un instituto autónomo que ha cumplido, al menos desde 1997, con entregarle a la sociedad elecciones íntegras. Los costos que tiene el instituto se explican perfectamente por las enormes obligaciones que tiene, y que sí, son superiores a las que tiene cualquier órgano electoral del mundo. En ese sentido, a mí me parece que las modificaciones que pudieran hacerse al orden institucional tendrían que ser decisiones muy sensatas, muy pensadas, y poniendo como prioridad la integridad electoral.
Sí. Es decir, a mí no me parece que urja reformar drásticamente el INE, porque es una institución funcional a la democracia que ha entregado a la sociedad lo que se supone que una autoridad electoral deba entregar. Y, bueno, cualquier iniciativa de reforma deberá ser discutida puntualmente y en sus implicaciones. Pero el INE hoy es una institución funcional que no requiere ser sustituida, para decirlo con todas sus letras. Sí. Y, por supuesto, cualquier órgano, institución, proyecto, es mejorable. Siempre hay cosas que podrían hacerse mejor, eso sin duda. Pero como dice bien, consejero, pues la efectividad del profesionalismo, la transparencia del Instituto Nacional Electoral, ahí está. Y no había razón, no habría razón para meterle mano de fondo, ¿no? Esa es mi perspectiva, así lo sostuvimos en 22, cuando fue la gran embestida para tratar de suprimir el INE en sus condiciones actuales, y creo que su funcionamiento básico y lo que resultó de esta elección demuestran que el instituto fue capaz, como ha sido capaz a lo largo de más de un cuarto de siglo, de entregarle a la sociedad lo que la sociedad construyó a lo largo de 40 años de luchas democráticas, un instituto autónomo que, al margen del debate político mismo, simplemente cuente votos y los cuente bien. Sí, de acuerdo. Consejero Hugo Quibe Espada Zancona, gracias por haber estado con nosotros esta noche. No, por el contrario, muchas gracias de estar con usted y con su auditorio. Igualmente, gracias.